En el Salón Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique se realizó la cuenta pública de la jurisdicción, actividad que marca el inicio del año judicial 2020 y en la que además se realizó cambio de mando. La ministra Marilyn Fredes finalizó su periodo en la presidencia del Tribunal de Alzada, mientras que la ministra Mónica Olivares Ojeda asumió como máxima autoridad judicial regional. Desafíos son los mismos que he tenido siempre, no es nada particular porque, tal como dije en mi discurso, ser presidente no representa ninguna cuestión especial porque es una obligación y en tanto tal uno debe cumplirla bien. En consecuencia, hago lo que he hecho toda mi vida, intentar cumplir bien mi trabajo. Durante la jornada, la presidenta saliente, ministra Marilyn Fredes, aprovechó de realizar un balance de su gestión en la que se destacó la entrega del nuevo edificio del Juzgado de Letras del Trabajo, Garantía y Familia de Alto Hospicio y la puesta en marcha de la ley de entrevista videograbada. Además, informó sobre el aumento de causas ingresadas a la Corte de Apelaciones de Iquique, incremento que se produce por el aumento de recursos de protección contra las alzas de precios en planes de ISAPRES. El año en general ha estado muy bueno, se hicieron grandes cosas para la región y yo estoy muy satisfecha, muy contenta de haber estado al mando de esta ilustrísima corte con todos aquellos logros de los que di cuenta hace un rato atrás. Con respecto a la situación por la que atraviesa el país, la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mónica Olivares, aseguró que la jurisdicción está preparada y atenta para responder en lo que concierne a lo jurisdiccional. Nosotros nos preparamos como siempre lo hemos hecho, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso concreto. No podríamos tener una planificación especial en general para atender los casos que llegan a nuestro conocimiento porque cada uno son particulares. La ceremonia concluyó con el juramento que tomó la recién asumida presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique a tres abogados integrantes del Tribunal de Alzada.